hasta ahora no hemos podido ver, como siempre, sorpresa, las medidas que se toman con estos gremios que siempre primerean a los demás trabajadores, a los demás sindicatos y hacen arreglos que después terminan llegando acá, como se lo firma ahí, no dan opciones al mejoramiento, salvo algunas cosas que hemos hecho ya con nuestro presidente. Pero bueno, creo que es mejor, por lo que se ve, aparentemente es mejor que el arreglo anterior. ¿Qué opinión tienen en cuanto a la reunión que tuvieron días pasados con el vicegobernador Rubén Duso, empezar a hablar ustedes directamente en cuanto a materia salarial? No, impresionante, ya hemos solucionado varios ítems con el presidente, hemos mejorado el pago por los hijos, escolaridad, se ha mejorado también el pago por hijo con discapacidad, que eran números muy irrisorios, y él está estudiando cada una de las propuestas que hemos hecho, que son casi 20. También se ha mejorado el pago por los 30 años de servicio del trabajador, de 30.000 pesos, ahora pasaron a 100.000, y hay un montón de otros ítems que están en estudios con él, y bueno, él y su equipo de trabajo, y bueno, lo vamos resolviendo de a poco a medida que la Cámara está teniendo disponibilidades, porque la mayoría son cuestiones económicas. Claro, justamente en base a lo que usted acaba de destacar, ¿está previsto una nueva reunión para noviembre, empezar a charlar la materia salarial directamente con el vicegobernador? Siempre, nosotros no hemos cerrado paritaria con él, él ha sido en eso muy objetivo, que hemos seguido hablando mientras haga falta. Me ha mostrado los operativos que hay para mejoras de las cuestiones de edilicia y de confort que tienen que tener los trabajadores para un buen desempeño. Y bueno, todas esas cosas que se van sumando, que son parte de una suerte de inversión que hace la Cámara para mejorar la calidad de cada uno de los trabajadores cuando se desempeñan aquí. Bien, consultarlo por último. Entonces, ¿mejor este acuerdo, este blanqueamiento del 20% a pesar de los bonos que ya estaban anunciados? Sí, hay mucha gente perjudicada. Yo recibo mucha gente que está perjudicada con el pase de los bonos al sueldo. Pero bueno, es más importante que sigan permaneciendo y no que desaparezcan en breve tiempo, que era lo que todo el mundo presagiaba que podía pasar. Y bueno, ahora ya tienen la disponibilidad de 40.000 pesos dentro del sueldo, que más sumado al aumento, es un número interesante para muchos y no tanto para otros, pero por lo menos le da un poco más de seguridad al trabajador. Creo estar un poco más conforme con este acuerdo que con el anterior, que realmente fue un desastre lo que hicieron, así que, pero bueno, esta vez creo que está mejor.